Vengo en nombrar presidente de la Junta de Andalucía a don José Antonio Grillán Martínez. Compromiso por Andalucía. Y si digo por Andalucía, digo por los hombres y mujeres de Andalucía. Por todos, sin distinción. Todos y por todas. En la que va anotando sus versos, sus reflexiones. Cuando yo lo conocí había muchos versos de mis poetas preferidos y eso me acercó a él. Pepe, que tengas la vida que te mereces, mucha suerte. Queda definitivamente aprobada la ley por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad. La ley relativa a medidas para asistencia y atención de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Aquel día muchos se sorprendieron. Yo tenía siempre una gran confianza en la capacidad de análisis de Pepe Griñán. Puedo contar que cuando estaba José María Aznar en el frente del gobierno durante su segunda legislatura, me mandó a mí Pepe Griñán un texto de unos cuantos folios analizando exactamente qué estaba pasando en España como consecuencia de la acción de Aznar y qué tipo de cosas iban a pasar en el desmantelamiento de un modelo de Estado. Aquello que entonces parecía certero ahora se ha descubierto profético. Siempre he admirado su enorme capacidad de análisis. Por eso, aquel día, cuando tantos dudaban, yo decía, si él lo cree, algo debe ver, porque he confiado siempre mucho en la agudeza de su mirada. Señor don José Antonio Griñán Martínez obtiene la confianza de la Cámara en esta primera votación. Todo lo que soy se lo debo a mi familia. Una familia que desde sus propias ideas admitió las mías. Admitió las mías y supo alentarlas hasta alumbrar a este socialista que hoy tiene el inmenso honor de servir a Andalucía y a los andaluces. Y yo, porque me siento profundamente orgulloso de esta tierra y agradecido por la confianza en mí depositada, solo puedo decir, ¡viva Andalucía! Secretario General José Antonio Griñán Martínez. Gracias por mantener la ley de la dependencia y por estar al lado de las personas. Gracias por tu apoyo incondicional hacia las mujeres. Gracias por apostar por la educación pública y por creer en los jóvenes de nuestra tierra. Gracias
Gracias, Pepe. 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 Eres un crack.